I come to think the delectados would never be smoked. They are particularly hassled, those who once held Mr. Bond. Mr. Bond. Firma tu declaración y ya. No me hagas perder el tiempo. Quiero hablar con mis padres. El nene quiere a su mami. Pues a mí no me quedó claro, cabrón. Tú querías borrarlo del mapa, ¿no? Pues bórralo tú. Todo tuyo, pinche Caín. ¡Mátalo, no seas maricón! Ahí lo tienes, para ti solito. Te pagué. Te pagué para que tú le hicieras ese retrato. No lo vas a matar. ¿Quieres que lo mate yo? ¿Quieres que lo mate yo? ¡Lo mato! ¡Contesta! ¡Lo mato! O mejor te mato a ti, cabrón. ¿Lo mato? ¿De veras quieres que lo mate? ¡Sí, Junior Cordero! A través de sus ojos vemos el dolor. A través de sus manos sentimos su cariño. A través de sus labios escuchamos sus verdades. A través de su trabajo vivimos las historias del cine mexicano. Emilio Echevarría. Originario de la Ciudad de México, a la edad de 32 años, siendo contador, recibe una invitación para participar en una obra de teatro del grupo Circo, Maroma y Teatro, surgiendo así su gusto por este oficio. 3 años después, ingresa a clases de actuación con el maestro José Luis Ibáñez, lo que desencadenó su participación en más de 15 obras de teatro, bajo la dirección de figuras como Dimitrio Sarraz, Paco Jiménez, Ludwig Margules, Berta y Hugo Iriar, entre otros. En cine ha participado en más de 30 cintas como Desde el Cristal, Los Pasos de Ana, Morir en el Golfo e Intimidad, dejando guiar su histrionismo por figuras como Mari Carmen de Lara, Marisa Sistas, Alejandro Pelayo y Dana Rothberg. Cinematográficamente es difícil entender a un personaje sin rostro. ¿Cómo entender a un hombre que luego de ser maestro universitario se convierte en un guerrillero y abandona a su familia? Cuyas ideas comunistas le llevan a la cárcel y al salir vive rodeado de perros callejeros, realizando encargos para mafiosos. ¿Cómo entender a El Chivo de Amores Perros sin Emilio Echevarría? Pero te juro que no ha pasado un solo día en que haya dejado de pensar en ti. La tarde en que me fui, te abracé, te cargué, te pedí perdón por lo que iba a hacer. Entonces, creía que había cosas más importantes que estar con tu madre y contigo. Adentrarse a Tenoch Iturbide, interpretado por Diego Luna en Y tu mamá también, es más sencillo conociendo a su padre, Miguel Iturbide, un político de alto rango. Los dos del jefe de mi jefe, güey. El güey de gobernación, ese también trae dos, cabrón. Y pues todos los del Estado Mayor Presidencial son un chingo. Y suma el Herminio, güey. Mano, ese es mi chofer. Mira, que trae fus, que el culero no te hagas. Hace bien, señor. Este Tenoch está bien, cuente ya. Papá, ya fui a saludar al presidente, hombre. Te andaban buscando los hijos de los González Bocanegra. Por favor, atiéndelos. Ellos siempre son muy amables contigo. ¿Eh? Está bien, papá. Su versatilidad nos permitió conocer a Raúl, dueño de la fábrica de cigarros Habana, que ayuda a James Bond a seguirle el paso a Sao. Y posteriormente nos llevó a conocer otro rostro del dictador Antonio López de Santa Anna al tomar el fuerte El Álamo. La Nao de China, Babel y El Búfalo de la Noche complementan una trayectoria en que hemos conocido otros rostros de México, hombres con características y costumbres particulares que han recibido en préstamo un cuerpo, que nos lleva a conocer al periodista nonagenario o al político inmerso en la polémica.
hombres, rostros e historias con un factor común. Un actor que nos hace sentirlos. Hoy, el Festival Internacional de Cine de Monterrey se honra con la presencia de un gran actor que ha marcado la historia cinematográfica y lo distingue como ícono del cine mexicano, Emilio Echevarría.